Él es el único que te puede cambiar. Él es el único que te puede transformar. Él es el único que te puede libertar. Él solo nos dará la vida eterna. Cristo Jesús. Si usted cree en el Salvador y acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, su desarrollo es bello solamente en literatura, en su desarrollo no es bello en la realidad, en su desarrollo es lo que ha sido América Latina y que lo que por desgracia todavía en buena parte es, en su desarrollo son sociedades absolutamente injustas en las que hay una minoría que goza de todos los privilegios y grandes mayorías que están como marginadas porque no tienen, digamos, las mínimas oportunidades para salir de la condición en que se encuentran. La violencia que ha caracterizado en su desarrollo es algo que sigue siendo una realidad atroz en la mayor parte de los países latinoamericanos. O sea, todo eso, digamos, es el subdesarrollo. Con eso se puede hacer gran literatura, sin ninguna duda. Con eso han hecho gran literatura García Márquez, ha hecho gran literatura Rulfo, han hecho gran literatura muchos escritores latinoamericanos, ha hecho Carpentier, digamos. La gran literatura se alimenta mucho más de la mugre que de la belleza de la realidad, sin ninguna duda, ¿no? Dostoyevsky, Kafka, bueno, en fin. Ahora, que América Latina se quede como está para que produzca buena literatura, no. Eso yo no lo voy a aceptar. Y por otra parte, América Latina no es distinta del resto del mundo, que ha pasado por el subdesarrollo, que ha tenido, digamos, ese subdesarrollo que podía inspirar obras de una extraordinaria riqueza literaria, poética, novelesca, pero es importantísimo que la realidad que representa América Latina se corrija, se modernice, y nosotros tenemos la suerte de vivir en una época en que los países que antes estaban obligados a pasar por muchas etapas para alcanzar la modernidad, la civilización, la prosperidad, hoy día se pueden saltar. Hoy día un país puede muy rápidamente quemar etapas y avanzar y alcanzar la modernidad. Y además tenemos las experiencias históricas suficientes para saber cuál es el buen camino y cuál es el mal camino, ¿no, verdad? De tal manera que si nosotros queremos ser prósperos, no podemos seguir el modelo de la Unión Soviética, no podemos seguir el modelo de China Popular, no podemos seguir el modelo de Cuba, no podemos seguir el modelo, por favor, de Venezuela, ¿no es verdad? ¿Cuál es el modelo que podemos seguir? Pues el modelo de los países que son países modernos, que son países prósperos, donde las desigualdades se han reducido a un límite humano, a unas diferencias humanas. Eso hoy día es perfectamente posible
y afortunadamente es lo que está ocurriendo en América Latina. Por eso, digamos, yo creo que hoy día en América Latina hay más razones para el optimismo que para el pesimismo. América Latina, si tú comparas la América Latina de mi juventud, que estaba llena de dictaduras militares de un extremo a otro del continente, hoy día no lo está. Hoy día las dictaduras son muy poquitas y tenemos gobiernos democráticos, corruptos, mediocres, sí, pero democracias corruptas y mediocres son siempre preferibles a las dictaduras. Las dictaduras son, digamos, la solución peor siempre y la que no da salidas, la que no permite, digamos, salidas pacíficas. Entonces, yo creo que América Latina hoy día, pues, en general, está mejor de lo que estaba antes y está por el buen camino. ¿Qué quiere decir el buen camino? El buen camino, esto no lo hubiera aceptado nunca García Márquez, por supuesto. El buen camino está en que la solución no son los cuarteles y no son las grandes utopías socialistas. Esos caminos ya los hemos recorrido. El resultado ha sido absolutamente catastrófico en ambos casos. Y entonces, ¿cuál es el camino que queda? El camino que está siguiendo hoy día América Latina. No el del cuartel, no el de la revolución armada, sino el de la democracia, que es el camino menos violento, es el camino que tiene más posibilidades, digamos, de hacer crecer las clases medias, de reducir la pobreza. Hay que atacar, por supuesto, de una manera sistemática la corrupción, que es un cáncer que puede destruir a las democracias. Pero creo que ese camino, que para los impacientes es muy lento, es el único camino posible que no trae más violencia de aquella que quiere corregir. En ese sentido, América Latina no es diferente del resto de los países del mundo. Tú has citado el Asia, pues el caso del Asia es muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, nosotros hablábamos de la taiwanización como un horror en el que podía caer América Latina. Pues ese horror, Taiwán hoy día es un país moderno, es un país próspero, es un país sin pobres, y América Latina sigue siendo un continente con millones de pobres.